Okay, great. Dear ladies and gentlemen, welcome to the post-match press conference of Team Argentina. And we really appreciate that today, after this hard match, we have the head coach Matias Lukwitz and the captain Leandro Cuzzolino. It was a spectacular journey of your team and amazing performance today. But as I said, and we really appreciate that you're here now, and because it was quite a tough one, so let's start with the questions straight away so we can make it short. So first question is there, please. Nah, Matías, no sé si el mundo se dio cuenta de tu gesto al negar tu medalla de subcampeón y dársela a, pues a Luquitas, ¿verdad? Que es parte del grupo. ¿Qué viene a tu mente con respecto a esto, ¿verdad? ¿Qué gesto más honorable, más especial? Y bueno, lo que viene a tu mente en este momento, después de lo que acaba de pasar. No, bueno, Lucas es una persona muy especial, es un compañero, es un jugador de selección, tuvo el infortunio de una lesión. Lo extrañamos mucho, él compartió estas últimas semanas con nosotros, así que nada, me salió del corazón, lo sentí así, fue un impulso y al habernos acompañado y al haberse perdido este mundial, lo sentimos parte de nosotros, así que nada, fue impulsivo. Él es una persona que le tengo mucho cariño, me dio pena también que se pierda este mundial, así que nada, él seguramente la va a disfrutar también porque se la merece esa medalla. Thank you. Next time, please. Diego Provenzano, de Pasión Futsal también y Noticias Argentinas. Mati, como cabeza de este grupo, ¿qué podés decir del partido? ¿Qué podés analizar de lo que dejó el partido? ¿Y qué viste en el vestuario? ¿Qué es la imagen que te queda del vestuario? Y Lea, hablamos muchas veces en la previa, incluso de este mundial, de lo que significaba para vos y para un par más de jugadores del plantel este mundial. Es una decisión tomada que sea el último de tuyo y de esa generación. Un vestuario triste, claramente perdimos la final del mundo, era repetir y volver a hacer algo histórico, pero por ahí ahora no, pero con el tiempo vamos a valorar esta final, este torneo, estas sensaciones de mucha tristeza van a quedar, van a perdurar, pero tenemos que pasar páginas de deporte, podíamos ganar, podíamos perder. Portugal, si ganó, es porque fue el mejor del torneo, y nosotros fuimos los segundos mejores. Así que nada, quedarnos con eso, nos vaciamos, dejamos todo. Si había una forma de perder, tenía que ser esta, porque volvimos a demostrar el corazón que tiene este equipo y la lucha. Y nada, sin reprocharnos, ya está, es un partido, no se nos va la vida. Y lo tomamos como deporte. Vamos a tener revancha, nos vamos a preparar con los que estén, con los que se lo perdieron. Vamos a volver a agarrar fuerzas, nos vamos a contagiar, vamos a formar un grupo y seguramente dentro de 3 años vamos a volver con la ilusión de volver a salir campeones del mundo. Bueno, buenas noches. Sí, el hecho es solo y básicamente anagráficamente. Sabemos que para muchos de nosotros fue el último mundial, ya lo teníamos más que decidido por un hecho anagráfico. Pero el proceso, como dijo Mati, el proceso sigue. No hay que quedarse con esto, no hay que conformarse. Si hay algo que tiene este plantel que no se conforma nunca. Y bueno, a seguir trabajando. Las fechas. Que amistosos, torneos, vamos a seguir trabajando porque la verdad que si hay algo que nos caracterice, bueno, seguir entrenando, seguir trabajando y seguir luchando, porque al final de todo es esto que te da el trabajo que venimos haciendo ya hace 5 o 6 años, se vio hoy en la cancha y se vio en el torneo. Así que felicitar a Portugal, obviamente, por el campeonato, pero obviamente. Triste por todo lo que fue el torneo, por todo lo que fue, por lo que veníamos haciendo, era coronar un sueño más de esta selección y obviamente triste, pero hay que seguir trabajando porque todavía falta mucho para crecer y la disciplina nuestra se lo merece. Thank you, and we're gonna take questions online. Please, passing for Alfuzo from Chile. Leandro? Hi,
Hi, yes. Can you hear me? Yes, please go ahead. Can make the question without camera because I have a little trouble. Yes, yes, of course, no worries. Mati, primero que todo, felicitaciones por este torneo, por este mundial. Preguntarte a ti qué cosas ya, quizás en caliente, sientes que hay que hacer en mira al futuro, ¿no? Un trabajo de selecciones que también es importante, si bien hubo una eliminatoria entre medio, pero no hay Copa América hace ya 4 o 5 años. ¿Qué crees tú desde la perspectiva, teniendo ya ahora una visibilización importante, al menos en la Argentina, que hay que hacer también para el post del futsal sudamericano? Y para Lea, para mi tocayo Leandro, quería preguntarte un poco una acción del partido, ¿no? ¿Crees que el equipo no se repuso emocionalmente, al menos después de la expulsión de Titi? Muchas gracias. Personalmente hay que seguir trabajando, hay que empezar a formar una nueva base de jugadores, un nuevo proceso seguramente, va a ser difícil, nos va a llevar tiempo, hay que acostumbrarse a eso y hay que entenderlo, de que no todas las etapas son o serán parecidas a las que vienen. Nos prepararemos, trabajaremos duro, trabajaremos día a día, tendremos la ilusión de cada competencia, más allá de que sea amistoso o no, de encontrar la mejor selección posible. Así que esa es la idea, siempre lo tuvimos presente, siempre trabajamos por eso. Y a nivel internacional, mucho no te puedo hablar. Hay una Copa América seguramente en unos meses, aprovechar la fecha FIFA, no depende de nosotros, así que nos adaptaremos a lo que la Conmebol también nos da. No sé si golpearnos o no, pero bueno, sabemos que Titi es uno de los jugadores más que nos puede dar más gol o que nos puede dar más equilibrio y arriba, y obviamente no molestó la expulsión, pero como te dije antes, somos 14 jugadores que cualquiera de nosotros puede jugar, y obviamente que sí se lamenta un poco por lo que es Titi ahí adentro de la cancha, pero bueno, supimos reaccionar. Y por ahí el segundo tiempo nos faltó un poquito de esa suerte para meter un gol y empatar o para dar vuelta al partido, pero no se logró. Así que nada, son cosas del partido y hay que buscársela en el medio del partido. Thank you. Next one from Universo Deportivo. Universo Deportivo desde Argentina. Adelante, Hernán. Muchas gracias. ¿Cuál es la sensación y cuál es el balance global, al margen del dolor y la bronca de una final perdida? Pero de estas semanas, Matías, de competencia, el análisis global del rendimiento y de la actuación de la selección argentina en este Mundial. Claramente ahora mismo es tristeza, lo vamos a ver todo gris, no le vamos a encontrar explicaciones, lo vamos a soñar, vamos a pasar seguramente noches sin dormir, pero uno se tiene que quedar con el trabajo. Volvimos a llegar a una instancia, a un mundial, a una final, y sin que nadie, o por lo menos pocos, eran los que confiaban en esta selección. Volvimos a dar un golpe en la mesa, volvimos a plantarnos en una final del mundo contra una gran selección, y después, al final, son partidos de detalle, son partidos emocionales, son partidos en donde cada situación de juego te puede dar algo, te lo puede quitar, y bueno, claramente cayó para el lado de Portugal de ambas maneras, y nada, sin reproches, dejamos todo, vamos a estar tristes, lo vamos a sufrir, pero nada, hay que recomponerse y empezar a pensar en el proceso, porque dentro de 3 años hay un nuevo Mundial. Thank you. Next one is from Marca, Spain. Hola, Mati. Quería preguntarte, quería pedirte que valorases el MVP de Ricardinho, su torneo y su trayectoria, y si crees que este título, tanto individual como colectivo, le pone en lo más alto de ese debate de siempre de si es el mejor jugador de la historia. Gracias. Bueno, no tengo mucho conocimiento del torneo que hizo. Sería hacer una valoración, por lo menos, de 3 partidos que vi, que fue lo que analicé para este torneo. Así que sería medio injusto por los demás jugadores. Si se lo dieron es porque la FIFA está convencido de que fue el mejor. Y a nivel personal de debate, tampoco soy yo para dar una opinión personal de si Ricardinho es un gran jugador o lo es o es el mejor de todos. No es el momento, ni me interesa entrar en ese debate.
And next one, Chris. And hi, gentlemen. I know it's obviously difficult after a loss to sit and speak, but you know, with some of the big wins that you had at this tournament and giving even more respect on the international stage for Argentina, what do you think were some of the most the biggest memories that you'll take back from this tournament and some of the most wonderful moments that you had? Sí, por un lado, obviamente orgulloso del plantel que tenemos, orgulloso del torneo que hicimos. El objetivo nuestro era jugar los 7 partidos, lo logramos. Queríamos coronar ese sueño levantando la copa, pero no se pudo. Pero como dijo antes Matías, nos vaciamos, dimos todo. Duele, va a doler mucho. Lo vamos a recordar por el resto de nuestras vidas, pero bueno, esto es fútbol. Y seguramente va a haber revancha para la selección porque se lo merece y porque tenemos un gran corazón. Thank you. It was the last question. Thanks to everyone. Thanks again, Matías, Leandro. Thanks for joining us.